Yahvé es mi pastor, nada me falta. En lugares de eternos pastizales me hacen descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. En la casa de Yahvé moraré por largos días. David, a lo largo de su peregrinaje espiritual, acabó obteniendo una total certeza sobre cómo iba a vivir. En el versículo 6 del Salmo 23 nos está diciendo exactamente esto. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Este versículo queda dividido en dos mensajes. El primero, conociendo la personalidad de Dios. David nos expresa con confianza la verdad que cómo será su futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. El segundo, nos expresa cómo va a vivir este futuro. Y en la casa de Yahvé moraré por largos días, para siempre. Hoy vamos a hablar sobre el primer mensaje. Hay mucha ansiedad en nuestras vidas y vamos a aprender a cómo deshacernos de ella. Los hijos de Dios no nos podemos encontrar inmersos en las preocupaciones sobre nuestro futuro. Leamos Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Mateo 6, 33 y 34. Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa por sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Si nos llenamos de preocupaciones, perdemos de vista el reino y la justicia de Dios. Hemos de saber claramente la importancia de cada cosa y qué priorizar. Lo primero y lo único es el reino y la justicia de Dios. Y si así lo sabemos, el resto ya nos viene dado.
Cuando las preocupaciones ocupan el primer lugar en nuestro corazones, nuestra mirada se halla enfocada en el mundo. Y no dedicamos nuestra vida a Dios. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Génesis 6, capítulo 5 al 8. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente, como nosotros. Los humanos no se cambian. Toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra, y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahvé: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Nosotros también, como Noé, halló gracias ante los ojos de Yahvé. Leamos Mateo capítulo 24, versículo del 32 a 39. Mateo 24, versículo 32 al 39. Mateo 24, 32 al 39. Así que la higuera aprende la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuentas hasta que el diluvio llegó a ser. Los llevó a todos, y así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente del mundo, aun habiendo llegado el fin de sus días, siguió viviendo su vida mundanal,
con la mente ocupada en todas las cosas de aquí y sin pensar en Dios en ningún momento. En 1980, un periodista de Estados Unidos envió un mensaje a un grupo de políticos, actores y empresarios famosos diciendo que todo había salido a la luz, que lo sabían todo y que huyeran. Al día siguiente, 9 de estas personas habían salido del país. Si hiciésemos el mismo experimento a día de hoy, ¿cuántos veríamos salir del país? Nosotros nos hallamos delante del fin. No podemos seguir viviendo llenando nuestros corazones de preocupaciones. Repetimos. No podemos seguir viviendo llenando nuestros corazones de preocupaciones. Debemos postrarnos en oración esperando la venida. En nuestro día a día, ¿leemos la palabra de Dios? ¿Meditamos sobre la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo una verdadera vida como hijos de Dios? ¿Acaso hemos olvidado qué es ser hijo de Dios? Nos ocupamos demasiado en las cosas del mundo y nos hemos apartado de Dios. Sabemos que si confiamos en Dios, nada nos falta, como dice ya David. Si confiamos en Dios, nada nos falta, como dice David. Pero si nos quedamos atrapados en estos pensamientos de preocupación, no hallaremos nunca la resolución. Solo Dios es la respuesta y por tanto debe ser siempre la primera y la única cosa a la que dedicarnos de corazón. Y si nos preguntamos cómo podemos vivir dedicados a Dios, recordemos lo que dijimos sobre las 6 obligaciones que tenemos cada uno de nosotros. Leer la palabra de Dios cada día. Orar cada día. Presentarnos al culto. Dar nuestra ofrenda. Evangelización. Evangelizar. Realizar de todo corazón los quehaceres de nuestra iglesia y servir a la congregación de la misma forma. Solo viviendo con estas obligaciones integradas en nuestras vidas, podemos llegar a acercarnos a Dios. Pensemos en cuánto nos esforzamos para pasar tiempo con nuestros seres queridos. Pensemos en cuánto nos esforzamos para pasar tiempo con nuestros seres queridos. Pensemos ahora en cuánto nos esforzamos
para encontrarnos con Dios? Pensemos ahora en cuánto nos esforzamos para encontrarnos con Dios. Preguntémonos cuánto dedicamos realmente de nuestra vida a Dios. En todas las épocas del mundo se ha soñado en que se puede conseguir un mundo de paz y tranquilidad. Algunos dicen que con el avance de la medicina nos olvidaremos de estar enfermos e incluso de la muerte. Otros dicen que la psicología nos permitirá vivir sin angustias ni estrés. También se hacen que las mejores tecnologías nos llevarán a vivir en mundos ideales. Pero miremos el mundo, veamos la realidad. Todos son mentiras. No hay paz ni tranquilidad en este mundo. No la ha habido y nunca la habrá. Pero comparemos nuestros tiempos actuales con los tiempos de hace 50 años. ¿Hemos ido a mejor o a peor? ¿Vivimos hoy más tranquilos o estamos mucho más atareados? A día de hoy, tenemos una cantidad de desechos y de contaminación que no teníamos entonces. A día de hoy, no dejamos de trabajar ni cuando nos hallamos en casa al volver al trabajo. A día de hoy vivimos en más inseguridad, miedo y preocupación que antaño. Ni la medicina nos aporta consuelo, ni la psicología puede remediar nuestras ansiedades, ni la tecnología nos proporciona paz. Paradójicamente, cuanto más mejor la medicina, más enfermedades surgen. Cuando más profundizamos en la psicología, más fuentes de estrés hallamos. Cuando más avanza la tecnología, más complicada se vuelven nuestras vidas. Miremos ahora nuestras propias vidas y a nuestro alrededor. De jóvenes estamos demasiado ocupados pensando en el colegio. Cuando salimos del colegio, solo pensamos en encontrar trabajo. Después en el matrimonio. Y luego en cuidar de los hijos. Y al jubilarnos, tenemos que salir a la calle. Manifestamos para que nos suban las pensiones. No hay momento de reposo sobre la tierra. La muerte siempre ha sido un tema importante para las personas.
Y el mundo se ha volcado en intentar hallarle sentido. Hallarle sentido. En intentar aplazarlo lo más posible. Pero ni con todas las fuerzas, ni con todo el conocimiento, ni con todas las herramientas se llegará a evitar este final. La palabra de Dios nos enseña que el origen de todos los males es el pecado. El origen de todos los males es el pecado. Leamos Jacobo capítulo 1, versículo del 12 al 18. Jacobo capítulo 1, versículo 12 al 18. Jacobo 1, versículo del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. Nadie que es tentado diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da luz la muerte. No os engañéis, amados hermanos míos. Todo bueno dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El origen de todos los males es el pecado. El pago del pecado es la muerte. Y el único que venció a la muerte fue Cristo en la cruz. Por tanto, solamente Jesucristo es la respuesta. Solo en Jesús se resuelven todos nuestros problemas. Y nosotros somos hijos de Dios, hijos de Dios, en Jesús el Mesías. Somos hijos de Dios en Jesús
el Mesías. Ya somos hijos de Dios, adoptados por la sangre de su Hijo unigénito. Todos nuestros problemas ya están resueltos. No hay preocupación alguna que debemos tener. No hay preocupación alguna que debamos tener. Debemos tener la confianza de David al decir: ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Y si aún nos sentimos inquietos, ansiosos y preocupados, es porque no tenemos la mirada fijada en Dios. Si no sentimos paz y tranquilidad, es porque nos hemos apartado del camino que nos lleva a Dios, que en Jesús. Si no sentimos paz y tranquilidad, es porque nos hemos apartado del camino que nos lleva a Dios, en Jesús. Lo primero y lo único es el reino, la justicia de Dios, y no mundo ni sus problemas. Pero ¿cómo vivimos en esta tierra? Nuestros ojos solo ven lo del mundo, y nos parece que seguimos en su miseria, cuando en verdad ya no hay cosa alguna que deba entristecernos y agobiarnos, porque somos hijo de Dios. Todos sabemos cómo debemos vivir siendo cristianos, pero tropezamos una y otra vez y nos desviamos del camino de Dios. Repetimos, todos sabemos cómo debemos vivir siendo cristianos, pero tropezamos una y otra vez y nos desviamos del camino de Dios. Leamos Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12. Génesis capítulo 13, versículo del 10 al 12. Y alzó Orot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto de Yahvé, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Yahvé destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tierra hasta Sodoma. Así como Lot, teniendo toda la llanura del Jordán, se fue acercando a Sodoma. Asimismo nosotros,
conociendo la verdad de Dios, nos alejamos de Él y nos acercamos al mundo. Repetimos, así como Lot, teniendo toda la llanura del Jordán, se fue acercando a Sodoma. Asimismo nosotros, conociendo la verdad de Dios, nos alejamos de Dios, de Él, y nos acercamos al mundo. Y después de un tiempo, poniendo ahora un pie sobre el camino de Dios, y ahora otro pie sobre el camino del mundo, Dios decidió llamar a Lot. Dios decidió llamar a Lot. Leamos Jacobo capítulo 4, versículo 13 al 17. Jacobo capítulo 4, versículo 13 al 17. Jacobo capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos ahora, lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos cuando no sabéis lo de mañana. ¿Qué cosa es vuestra vida? ¿Qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un tiempo aparece, luego desaparece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe, pues, hacer lo que es bueno y no hace, le es pecado. Que él sabe, pues, hacer lo que es bueno y no lo hace, es pecado. Hacer lo que es bueno y no lo hace, es pecado. Leamos Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Y les refirió una parábola diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué? No tengo donde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y ahí almacenaré todos mis granos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, insensato, esta noche tu alma será demandada, y lo que has prevenido, ¿para quién será? ¿Para quién será? Así es el que atesora para sí, y no es rico para con Dios.
Todos nosotros debemos tomar una decisión clara y para siempre. ¿Somos de Dios o somos del mundo? Ahora mismo, una decisión. ¿Somos de Dios o somos del mundo? ¿Somos de Dios o somos del mundo? Si de verdad queremos ser de Dios, debemos ejercitar el vivir para Dios y con Dios. Ojos, no estamos diciendo que esté mal procurar una educación para nuestros hijos o procurar un trabajo y una vida en matrimonio y todo lo demás, de ninguna manera. Todas estas cosas estén en el mundo, y mientras nosotros vivamos en él, pasaremos por ella. Lo que debemos tener siempre presente es que mientras pasamos por todas estas cosas, debemos hacerlo confiar en Dios y sabiendo que siempre está a nuestro lado en todo momento, guiándonos y cuidándonos. Confiando en Dios y sabiendo que siempre está a nuestro lado en todo momento, guiándonos y cuidándonos, porque somos hijos de Dios. Dios siempre con nosotros. Los estudiantes que estudien con todo su esfuerzo. Los que trabajen dando todo su esfuerzo. Los que viven en matrimonio, que lo hagan con todo respeto y amor hasta el fin de los días. Y todo ello sabiendo que Dios está a nuestro lado, con nosotros ahora y para siempre. Estas son las órdenes que dio Pablo a los hijos de Dios. Los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Los hijos, obedeced, porque es justo. Honra a tu padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Los padres, criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Los siervos, obedeced a los señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mesías, no sirviendo al ojo, como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser.
Servid con buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno según lo bueno haga. Esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y los amos hacer lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos, y que no hay acepción de personas en su presencia. Ahora, decimos, ¿somos de Dios o somos del mundo? Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.